Durante su visita a Pérez Zeledón, el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos destacó varios aspectos que colocan al cantón en una buena posición a nivel nacional. A mí me parece que es una región muy importante del país y con características diferentes a muchas otras también importantes. Me parece que aquí uno de los rasgos principales es que la propiedad está mejor repartida que en otras zonas y que hay menos incidencia de grandes compañías, excepto Pindeco, que eso no es malo, además. Pindeco vino a desarrollar una zona que es muy, muy pobre en suelos, ubicó un cultivo que es apropiado para esa zona y le dio uso y generó empleo y generó riqueza que también ha contribuido. El aspecto de la repartición de la propiedad se convierte en un gran reto para la agricultura, comentó el experto. La propiedad está mejor repartida, ¿verdad? Y entonces eso en términos agrícolas presenta retos, pero desde el punto de vista social también es más conveniente que otros sistemas de distribución de recursos de producción. Si se analiza Pérez Zeledón desde el punto de vista de la agronomía, se encuentran rasgos interesantes. Entonces, me parece que eso es un rasgo interesante y creo que a pesar de las crisis que son frecuentes en agricultura, porque desgraciadamente eso es así, ¿verdad?, por distintas razones, se siente que Pérez Zeledón ha venido evolucionando digamos, de una manera armoniosa, sin grandes exabruptos, ¿verdad? Y la gente pues es muy trabajadora, muy emprendedora y se nota ya, después de ser un área casi exclusivamente agrícola y ganadera, ya hay nuevos encadenamientos. Otro de los elementos que destacó Chavarría es la capacidad que tienen las personas en Pérez Zeledón y que puede ser muy bien aprovechada en distintas instancias. Una cosa que a mí me gusta destacar es que yo no sé qué tiene Pérez Zeledón, pero aquí hay gente muy inteligente. Yo lo he notado porque yo trabajé toda mi vida en la Universidad de Costa Rica y allá me encontraba gente notable, ¿verdad?, brillante, intelectualmente, que se quedaron trabajando en la universidad, tanto en la parte académica como administrativa. Todo eso me llama mucho la atención de esta región y dice mucho de la zona, ¿verdad? El presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos visitó la zona en compañía de un historiador para dar una charla a sus integrantes en el Valle del General.